Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 17 de noviembre de 2019. Tema, mortales e inmortales. Texto de oro romanos. La dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lectura alternada. Salmos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lección de Sermón, la Biblia Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Timoteo Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Juan. Volvió pues Jesús a decirles, Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Lucas. Y un príncipe le preguntó diciendo, Maestro bueno. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu Padre y a tu Madre. Y él dijo, Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Juan, dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Y los que lo oían dijeron: ¿Y quién podrá ser salvo? Y él les dijo, Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras, y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que nadie hay que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mateo. Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí entonces los justos les responderán diciendo señor cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber o cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Sediento, forastero, desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Primera de Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. En la ciencia cristiana, el hombre verdadero está gobernado por Dios, por el bien, no por el mal, y que, por lo tanto, no es un mortal, sino un inmortal. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla y éstas obedecen a la mente que las crea. La mente mortal quisiera transformar lo espiritual en lo material y después recuperar la entidad original del hombre para escapar de la mortalidad de ese error. Los mortales no son como los inmortales, creados a imagen de Dios, pero siendo el Espíritu Infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá y el verdadero concepto del Ser perfecto y eternamente intacto aparecerá. El nacimiento, el desarrollo, la madurez y el perecimiento humanos son como la hierba que brota de la tierra con bellas hojas verdes para después marchitarse y volver a su nada original. Esa apariencia mortal es temporal, nunca se une con el Ser Inmortal, sino que finalmente desaparece y se descubre que el hombre Inmortal, espiritual y eterno es el hombre real. Los mortales son contrahechuras de los Inmortales, son los hijos del maligno o el único mal que declara que el hombre comienza en el polvo o como embrión material. En la ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son inseparables, como principio divino e idea. Por tanto, el hombre no es ni mortal ni material. Los mortales desaparecerán y los inmortales o hijos de Dios aparecerán como las realidades únicas y eternas del hombre. Los mortales no son hijos de Dios que han caído. Jamás tuvieron un estado de existencia perfecto en el cual les sería posible recuperar posteriormente. Desde el comienzo de la historia, mortal fueron, concebidos en pecado y dados a la luz en iniquidad. Finalmente, la mortalidad es sorbida en la inmortalidad. El pecado, la enfermedad y la muerte tienen que desaparecer para dar lugar a las realidades que corresponden al hombre inmortal. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo El reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre a imagen de Dios no ha caído y es eterno. El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá. El sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y a la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Nada que sea sensual o pecaminoso es inmortal la muerte de un falso concepto material y la del pecado, no la muerte la materia orgánica es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos, reales y eternos. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, la ley de la creencia mortal que lucha contra las realidades de la vida inmortal. Sí, contra la ley espiritual misma que dice, ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hay que sacar a la luz la gran verdad espiritual de que el hombre ya es, no que será, perfecto e inmortal. Tenemos que estar por siempre conscientes de la existencia y tarde o temprano, por medio de Cristo y la ciencia cristiana, tendremos que vencer el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se manifestará más a medida que se abandonen las creencias materiales y se admitan las realidades inmortales del ser. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, lozanía y continuidad. En lugar de vejez, y decrepitud la belleza como la verdad es eterna pero la belleza de las cosas materiales efímera y fugaz como la creencia mortal se desvanece la costumbre la educación y la moda dan forma a las normas pasajeras de los mortales la inmortalidad exenta de vejez o decadencia, tiene su propia gloria, el resplandor del alma. Los hombres y las mujeres inmortales son modelos del sentido espiritual, trazados por la mente perfecta, y reflejan aquellos conceptos más elevados de belleza que trascienden todo sentido material. Cuando la ilusión de enfermedad o el pecado os tiene, Aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada, sino su semejanza, more en vuestro pensamiento. No consistáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza que el reconocimiento de la vida armoniosa, como lo es la vida eternamente, puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá el error con la verdad, reemplazará a la mortalidad con la inmortalidad y acallará a la discordia con la armonía. El gozo sin pecado, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee sin límites la belleza y bondad divinas, sin un solo placer o dolor corporal, constituye el único hombre verdadero e indestructible, cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es científico e intacto, una perfección que pueden discernir solo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar ese estado de existencia, porque hay que vencer a la muerte y no someterse a ella antes que aparezca la inmortalidad. La ciencia revela las posibilidades gloriosas del hombre inmortal, jamás limitado por los sentidos mortales. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal Deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor. Al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón, los miembros de esta Iglesia. Deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificados o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos, vea ciencia y salud Página 442, Reglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.